Hola, bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video. Y desde el comienzo mismo, permíteme invitarte a que si no eres suscrito a mi canal, te suscribas en este preciso momento y activa la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo un video. Una vez dicho esto, comenzamos. El día de hoy vamos a reaccionar a otra batalla que se llevó a cabo en Urban Fest 2020. Estas fechas que se llevaron aquí en, bueno, en algunas partes del país de México. Y pues que dejaron buenas batallas y bastante interesantes. Ya vimos dos y el día de hoy toca el turno de Chuty versus Kaiser. Así que no sé qué esperar de esta batalla. Simplemente diré el link en la descripción porque el video no me pertenece y vamos a darle. Por los nombres yo me esperaría una batalla de aquellas, ¿vale? Vale, ahí está la temática. Villanos 2, 1. A mí me gustan las frases complicadas, hermano. De esa que poquito captamos. Pero algunos tienen los cerebros muy planos. Miro a los de Kaiser, así que villanos. A mí ganarme es imposible, pero este es estúpido. El mejor, el único, el que triunfa como músico. Yo soy como el Joker, el villano que quiere el público. Tú no, tú a mí que no me ganas, hermano. Por eso yo te gano en el conjunto, en difunto, porque sabes que te zanja en este asunto. Yo soy Thanos, con mi mano me lo cargo a todos juntos. Dices que eres un villano, creo que no. Sabes que yo soy el mejor. Este chico para escribirse las mola mazo. Es como el Doctor Octopus, le suelen sobrar brazos. ¡Oh! Pero siempre te gano por mucho que tú fardas. Tú eres como el duende porque rapeando estás muy verde. Y yo porque siempre ando en mis tablas. Yes. Uf. No te compares con el mejor. ¿Cómo quieres hacerlo, cabrón? Por eso yo te gano y va en serio. Tú no eres Batman, pero que me gane es un buen misterio. ¡Tiempo! Yo. ¡Qué buena forma de utilizar la temática, eh! Y la gente no apoyando, igual que con la de Teorema, no apoyando. Ya va. ¡Hermosillo! ¡Vámonos en! Cada vez que entro aquí me llevo la corona. Cada vez que te altero la testosterona. Y te lo digo en persona. Claro que tú eres el Joker. Eres una broma. Estoy rapeando de verdad con los hermanos. Cuando estamos aquí nos conectamos. Porque me convierto en Thanos. Y te mando a la mierda con un chasquido de mis manos. Rap. Cuando yo vengo de capito, cuando llego junto al teorema con el nitro. Conecto la palabra y tomo el micro. Ya saben, Hermosillo, soy su villano favorito. Porque vengo y te dejo la semilla. Como ya lo pongo en la orilla. Soy malo como Pancho Villa. Y tu culo lo moldeo como una tortilla. No que Villa le pego una paliza. Por una actitud muy sumisa. El villano este rapero. Porque estaba dentro y no salió a apoyar a sus compañeros. Última. Porque no lo hizo Chuty. Yo te dejo como un inútil. Y lo domino en la intemperie. Hoy día en México no soy villano, soy su superhéroe. ¡Tiempo! Vale, connotación, Pancho Villa no era villano, pero bueno. Fuerte lo utilizó, ¿vale? Vámonos en 3, 2, 1. Dibujos animados, yo tengo la etiqueta. Ahí está con Jordan, tiene la mamiseta. Hermano, te cuento la neta. Goku, Vegeta, la fusión de Dragon Ball Z. Que te trato de destruir el planeta. Cuando tengo con la rima, yo sí tengo la receta. Yo soy el dibujo, porque no tengo miedo. Soy Freezer, destruyo planetas con mis dedos. Yo pienso dominar lo que se hace y se avecina. Cuando yo domino la tarima, yo te miro aquí en la fila. ¡Qué buen dibujo de Peter Languila! Me está poniendo cuando pone poses. Estoy rimando con poderes de los dioses. Por eso es que yo te converso. En el panorama soy Senosama, me como universo. Imposible frenarme. Oye, Chuty, ya llegaste tarde. ¿Tú para mí te crees el mejor? Mira mi pelo. ¿Quién de los dos tiene el nivel dios? ¡Última! ¡Eso le queda claro! Hoy día su culo yo lo separo. Y son testigos, dibujos animados, te gané, eso es todo, amigos. ¡Tiempo! Bien. Vamos a dársela por buena. Sí. Es disfrutable el flow de... Bueno, el estilo, más bien. El estilo de Kaiser, es muy disfrutable, ¿vale? ¡Cómo es! Yo, hey. Eso fue todo, amigos. ¡Mano arriba! ¡En 3!
Ha terminado diciendo eso ha sido todo, amigos. Y los dibujos son muy divertidos. De hecho, la FMS fue un dibujo bueno, amigo. Kaiser era el coyote, la permanencia, el correcaminos. Pero bueno, esto es fácil. ¿Pensabas que me ibas a ganar? Bueno, casi. Este es como Goku, qué fácil. Nunca vi a Goku hacerse el peinado de J Balvin. ¡Oh! ¡Vente! Es un dibujo mi oponente. Porque se las escribe excelente. Solo entra en acción pasando las hojas rápidamente. Pero por Dios, sabes que este es un bobo. Me hablas del color del pelo ni por asomo. Su pelo es Bob Esponja con el tinte, pues lo quiere absorber todo. Tengo que seguir. Ya me he cargado a este MC. Él quiere rapear por el hip hop, pero es como Pikachu porque no alcanza una evolución. ¡Última! Rapea igual, 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 igual de mal. Porque sabes que lo digo con cariño. Eres como un dibujo, algo que solamente ya quieren los niños. Oh. ¡Tiempo! ¡Pará, nene! ¡Pará! ¡Pará un poco, nene! Muy bien, ¿eh? No, Chuti, muy bien. Chuti nivel Chuti. Chuti siendo Chuti. Dios siendo Chuti. Chuti siendo Dios. No sé. En fin. Increíble, increíble. ¡A la cuenta de! ¡Dos! Yao, de la temática me sirvió de alivio. Pero al Kaiser le he visto muy tibio. Se pone a pensar y lo hace menos que un simio. Verle soltar una barra es como mantener una charla con un minion. No se puede alcanzar, hoy lo puedes comprender. Que te toca el number one, así que piensa el plan B. Fijaos si es hipócrita mi oponente en las competiciones. Que es el maldito y va dando bendiciones. Va dando bendiciones, que madera deportiva. Clavo todo, rima, sabe, palo, vive, pala, viva. Me habla que de las barras encima de la tarima, hijo de puta. Yo soy el nuevo fichaje de Adidas. Y mi rap va a entrar a la medida y te lleva al calvario. Pokémon, eso suena extraordinario. No tengo evolución arriba del escenario, porque yo soy un Pokémon legendario. ¡Oh! ¡Ha pisado! ¡Adidas, qué bueno! ¡Adidas se fijó! ¡Elen en el terreno! ¿Qué? ¡Con Pumas asesino! ¡Conmigo Nike Memo! Y Adidas diciendo, bueno, que sea el chileno. De las barras no te pases, si no has soltado nunca ni una en los compases. ¿Qué? No hace falta que lo disfraces, con lo que te gusta maquillarte, como tienes tantos problemas con la base. Tanto problema con la base, espera que asesine. Tengo problemas con la base, espera que aproxime. Espero con la rima, espero que lo doctrine. Problemas con la base es para que ustedes rimen. Vale. Y te la respondo al momento. Respondo la barra. Yo tengo talento. Dice que es de Nike. ¡Qué cosa rara! ¿Y por qué andas de Adidas, hijo de puta doble cara? ¡Hijo de puta doble cara! ¡Venga, no me jodas! Por eso que te gano y qué decir. Fíjate si Adidas no te quiere, jodido infeliz. Que aún sabiendo que estoy con Nike, han preferido seguirme pagando a mí. Me va a contar por qué lo diviso. Él siempre está de problemático y sin permiso. En España los problemas no diviso. Es la única pistola que ha visto así. La de pintura de los Simpsons. La de pintura de los Simpsons. Y eso suena independiente. Que me importan las empresas. Que me importan los gerentes. Que me importan los raperos. Que a mí me ponen de frente. A mí no me importa eso. Es el cariño de la gente. Los que vienen a apoyar. Y lo hago obsoleto. Los que bajaron desde abajo hasta arriba del gueto. Esa es la diferencia. Yo le quito el careto. Quédate con el dinero. Yo me quedo con el respeto. Pero por Dios, esto es una mierda de intervención. En su país es como las empresas con la contaminación. Solo tiene trabajo porque se ha retirado CO2. Así que tú, cállate, eso sí que es un barrón. No te puedes comparar contra el mejor. Tú no te gusta lo que es interesante, el cariño de la gente, pero viene con sus cadenas brillantes. Con sus cadenas brillantes. Pero qué literatura, que en el que estaba encerrado adentro y se creía figura. Pero de verdad tengo la huella.
Me siento un telescopio, estoy alcanzando a las estrellas. Así que hijo de puta, mejor que cierre la boca. Con esta se termina, lo dejo como un idiota. Prefiero descender y aprender las convicciones antes que ser tramposo y arreglar batallas con escones. Dice este payaso, pero yo con escone le di un buen repaso. Que tú dejas la huella, que payaso. Tú no puedes dejar huella ni usando un marcapasos. A tu casa, a tu casa, pero insiste. Sabes que yo te gano y tú quieres ver las estrellas. ¿Cómo vas a ser la estrella? Los que son ganan sus ligas, no descienden de ellas. ¡Oh! ¿Qué importa si descendí? Tu velo, no me importa si descendí. Justifico como Maquiavelo. Y si eres tan bueno, ¿por qué le temes al chileno? Si en God Level allá lo tenía tirado en el suelo, arrastrándose como un puto maricón. Siempre discute porque le gano en mi nación. Tengo un marcapaso que cumple la función. Claro que lo tengo porque yo rapeo de corazón. Se veía venir. Ruido, 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 ruido. Chuti increíble, ¿eh? Chuti increíble. Chuti. Buena batalla, muy bonita batalla, muy colorida. Y hermosito. Vale, empieza la acapela. Yo. Bueno, con agua o sin agua no va a ser diferente. Sabemos que Chuti rapeando es un demente. Podrá ser un dios, pero en el otro continente. Porque en el mío un santo ya le quitó la mitad de sus creyentes. Eso está muy bien. Ok. Gracias. No, no, tranquilos. Oh, shit. Ay. Yo no valgo nada fuera de España, os lo aseguro. No, de verdad, os lo aseguro. Borremos los títulos de Chile y de España y miramos cuántos tiene cada uno. Ay. Mira, y luego dice que estaba por el suelo, como que las piernas me fallan. Y él es el que está todo el día en el suelo presumiendo de terremotos, que si no los hay, los causa para ganar una batalla. Para ganar una batalla, para ganar una batalla. Pero yo te iba a ganar y lo predijeron los mayas. Hablemos de títulos, God Level mundial, individual, y tú ¿por qué no aceptas que Necros les ganó de local? Necros ganó a Skone y todo el mundo lo sabía. En una réplica que no existía. ¡Oh! Y por supuesto que es Maya mi adversario. Desciende de FMS y tiene problemas de calendario. ¿Problemas de calendario? Sí, sí, sí. De calendario, a veces hay cosas que interceden. A veces separamos a trilogía. Porque el que puede, puede. Pero a Inver lo llevan a la God Level y lo ponen de jurado para que vote por ustedes. Pues sí. Cada año llevamos a uno, porque siempre dan la talla. ¿En el tuyo a quién llevamos? ¿Al que desciende o al que se tropieza con las pantallas? ¡Oh! Tranquilos, tranquilos. No, Sónico. Y yo estoy orgulloso de todos y cada uno de los nuevos chicos que hay en mi nación. Porque en mi país el que lo representa no está en segunda división. No está en segunda división. ¿Y eso qué importa? No te hace ser más bajo. No te hace caer en el roce. Habla de la pantalla, no me lo digas a mí. Díselo en la cara, Droce. Por atrás hablan los maricones. Por lo menos en mi país son raperos. Los tuyos hacen videoreacciones. Ok. Ok.
corto. Eso es verdad. Sí. Yo debo de estar confundido. Todo el mundo sabéis que yo no sé mucho de eso porque soy universitario, soy un pijo, en mi barrio no hay bandoleros. Pero lo que yo entiendo es que si eres tan hip hop, cuando van a tu país no pitan a otros raperos. Ahí él le tiró a otros. Uf. Ay. Y siempre nos han pitado. Y él no lo ha parado. Este año sí, menuda hazaña. No, le dijo a Nitro, por Dios, vamos a decir que el freestyle es de todo el mundo, que este año hay fecha en España. ¡Oh! Mano arriba, mano arriba. ¿Cómo mano, es? ¿Cómo mano, es? Mano, 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 mano. Se alargó este de acapela, ¿verdad? ¡Mano arriba! ¡En tres! El mismo asumió que era un universitario porque le tiemblan las piernas y camina por el barrio. Y ese es el detalle, le dicen GTA. No lo respetan por la calle. Oh, pero tú no tienes ni idea. Me habla del GTA aunque no te lo creas. Si tú por mi barrio con ese pelo paseas, ves más balas que un zar jugando al San Andreas. ¿Verdad que estoy rapeando como vengo, como imán? ¿Sí? Cada vez que clavo arriba, la ¿qué? Clavo como alemán. Ah. Yo soy un titán, yo le temo a San Andrea y tú a San Johnny Beltrán. Oh, 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 mira, ¿sabes qué? Suerte. Tú haces lo mismo de siempre. No eres un titán, eres ataque a los titanes. No te enfrentas a un menor como muro para defenderte. Y verdad que tengo rap con talento. Quiso ser Hades y solo la clavó a destiempo. Porque yo te pongo en poses. Yo soy como Hermes, el mensajero de los dioses. Oh. Eso es evidente, pues Dios te dice que avises que se suba al siguiente. Mira, pana, él se está forzando. Yo me estoy descojonando en tu cara. Oh. ¿Tú me estás descojonando en mi cara? ¿Y cómo quedó tu cara cuando en Chile te lancé la Genkidama? Oh. Su cara quedó sin brillo. Te gané en Chile y ahora en Hermosillo. Oh. ¿Y ahora en Hermosillo? ¿Pero sabes qué sucede? Porque sabes que es la prosa, le gané en Gold Level, pero no le voy a pegar, no sea que se olvide de más cosas. ¿Verdad que estoy rapeando? ¿Qué le pasa a este mocoso? Con el Kaiser se me puso nervioso. Hijo de puta, yo te veo en miniatura, ya me cogí a Rosalía, yo no le temo a la altura. No le temes a la altura, pero bro, déjate de populismos, suelta algún barrón. Tú tienes las cadenas y en cadena lo hago yo. Es producción en cadena, porque te pongo a Ford. Porque me pone a Ford, porque lo hace de corazón. Pero yo lo mato, lo dejo en cadena de oración. ¿Sabes que rapeando soy estadístico? Llevo cadena porque soy la joya del Pacífico. Oh. Mira, sabes que te gano, pero hermano, no hables de estadística si eres muy malo. En estadística te gano, te veo con mucha confianza para no estar en mi intervalo. ¿Verdad? Oh. Con este favor dentro. Habla de intervalo y de su mantenimiento. Yo con los años sigo con mi talento. Tú eres una mierda si falla tu entrenamiento. Oh. Pues la verdad que no entreno en este juego, porque sin entrenar me lo sigo pasando por los huevos. Dice que durante los años sigue el memo, pero eso no porque entrenes, es porque no sale nadie nuevo. No sale año nuevo, pero eso comprendiste. Ahora la gente se puede quedar triste. Yo llegué a la final de tu país, ¿lo entendiste? Tú ni siquiera tuviste huevos para inscribirte. Tú en la final de mi país y la perdiste. Dice que estuvo y eso es muy triste. Llegaste a la final, pues me parece muy triste. También en tu país conmigo y es así que la perdiste. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! Tremenda batalla, loco, tremenda. Loco, gracias. Me alegra vivir en la época de Asesino, de Teorema, de Chuti. Él hace que uno saque este nivel y todo esto es por ustedes, hermano. ¡Que viva el freestyle para siempre! Tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo nivel de estos dos. Sobre todo Chuti. Chuti estuvo increíble durante toda la batalla. Aquí apoyaron un poco más, pero bueno, sigue faltando ese ruido. La verdad estoy increíblemente interesado en la batalla de competencia de estos dos. Ojalá se enfrentaran en una Red Bull o algo así. Lamentablemente esta vez Ghetto, bueno digo, perdón, Kaiser no va a estar en Ghetto Dreams como competidor, va a estar como juez. Pero bueno, hubiera estado increíble que fuera y que se la pasaran ahí chido un gongo. Así que pues nada, si el video te gustó, deja tu like. Sabes que puedes seguirme en mis redes sociales, Twitter e Instagram, que te los dejo en la parte de descripción. También deja tu comentario, si qué te pareció. Ahí estoy revolviendo cosas, pero mientras me acuerdo. También te dejo mi canal de Twitch por si te late el rollo de los videojuegos. Suscríbete si no suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo video. También te dejo otra recomendación de otro video por acá para que veas y lo cheques y esta vez te convenzas para quedarte en esta comunidad de Aztec Lion y crezcamos juntos. Así que, pues nada más que añadir, yo me despido, no sin antes recordarte que te veo en el siguiente video con más rap.